Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Peter aquí desde el canal Tecnoconocimiento Accesible en YouTube, también para el blog y todo el podcast en iVoox y ahora en Anchor. También está el tutorial o el podcast para que lo disfruten en varias plataformas. Muy bien, debo aquí hacer la recomendación necesaria para las personas que visitan este canal y no tienen problemas visuales. Pues que sepan que aquí van a escuchar una especie de narrador, es el lector de pantalla, así que tolerancia en ese sentido. Bueno, les traigo aquí un programa que nos va a solucionar a los que estamos teniendo un problema con el explorador de archivos de Windows, una opción muy interesante. Se llama Free Commander y es una especie de explorador de archivos de Windows. Yo había estado probando y buscando varios, pero este me lo habían compartido por aquí. Muchas gracias. Me parece que fue el compañero Héctor Benítez y otros compañeros que lo compartieron. Y yo lo he estado probando y de verdad, a los que tenemos el problema en Microsoft Windows 10 y en Windows 11 sobre todo, con el explorador que se atasca a veces, algunas personas la carpeta de descargas tarda en salirle, todos estos retrasos en copiar, pues con este programa no he tenido ningún problema y funciona con una fluidez bastante, bastante buena. Es para 32 bits, es compatible con Microsoft Windows desde el 7 en adelante y es gratuito. Es muy interesante, la verdad es una excelente alternativa al explorador de archivos de Windows y hoy se los voy a mostrar. ¿Qué necesitamos? Pues tener un sistema operativo Windows y tener el programa que se los vamos a dejar como siempre en la descripción de este video, un enlace para que entren al blog y puedan descargarlo. Así que, amigos, sin más, vamos a pasar con el audio tutorial o el tutorial del programa Free Commander, un excelente explorador de archivos de Windows que no solamente es un explorador, tiene muchas más cosas. Así que, allá vamos. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es. Audio tutoriales y audio demos. Bueno, empezamos entonces aquí el tutorial de Free Commander. Excelente aplicación. Voy a utilizar Microsoft Windows 11 Pro Edition y lector de pantalla NVDA 2021.3 con JAWS. También funciona sin problemas. Yo voy a utilizar la versión portable de Free Commander, pero pues pueden ustedes también optar por la versión instalable que se las voy a dejar también. Visualización, vista elementos, Free Commander 4 de 6. Voy a entrar aquí a esta carpeta. Vista elementos, vista, Free Commander XE32 Public Portable sin seleccionar uno de dos. Ya saben, para el portable basta con que descompriman el archivo zip que les voy a dejar ahí en el blog y les quedará una carpeta como esta. Instala Free Commander XE32 Public Portable 1 de 2. Pero yo voy a utilizar, como les digo, el portable. Para ello voy a entrar a esta carpeta. Vista elementos, vista, LNG sin seleccionar uno de 16. Aquí esta carpeta tendrá varios archivos, pero yo voy a ir más rápido pulsando la letra F. Voy a pulsar la F. fcinfo.dat3de16. Otra vez pulso la letra F. fccontextmenu64.exe4de16. Vuelvo a pulsar la F. fcicons.dll5de16. Otra vez. fcsfx2.exe6de16. fcwinredirect.exe7de16. Hay muchos, así que freecommander.exe8de16. Aquí está, ¿ok? Este es el archivo que lo ejecuta. Voy a hacer que lo verbalice otra vez. FreeCommander.exe elemento de lista enfocado seleccionado 8 de 16. Perfecto. A este archivo sencillamente le damos tecla aplicaciones. Contexto menú abrirá. Ejecutar como administradora. O botón derecho del ratón y ejecutar como administrador. FreeCommander lista punto punto sin seleccionar. Y tiene una interfaz bastante sencilla de recorrer y también tiene barras de menú. La primera carpeta es un punto punto, parecido a lo que nos ofrece el WinRAR, más o menos así, ¿verdad? Y luego, Apple iPhone. Por ejemplo, este es mi equipo. Punto, punto, sin select, Apple iPhone. Y si bajo con la flecha. C, sistema. D, trastero. Descargas. Documentos. Bajo. Escritorio. Imágenes. Música. Videos. O sea, muy facilito navegar con flechas y esas cuestiones. Muy bien. Como les digo, tiene barras de menú de toda la vida, así como era en Microsoft Windows 7, ¿verdad? Como nos gusta y les gusta a muchas personas. Bueno, a mí la verdad que las Rainbow me dan un poco igual, pero hay muchas personas que prefieren este tipo de barras de menú. Bueno, pulsamos barra de menú al archivo submenú
y tenemos aquí archivos. Y recorro con flecha hacia la derecha. Editar submenú. Carpeta submenú. Favorito submenú. Ver submenú. Extra submenú. Ayuda submenú. Ahí está. Estas carpetas son las que tengo en esta barra de menú. ¿Ok? Extra submenú. Es bastante interesante. ¿Ok? Ver submenú. Carpeta submenú. Este. Entonces, como les digo, este explorador de archivos es bastante sencillo de utilizar. Tiene algunas funciones que, pues, en este tutorial no las vamos a ver todas porque sería imposible. Tiene muchas. Algunas son avanzadas, pero yo les quiero mostrar las principales. Para el uso con lectores de pantalla es sencillo. Y para el recorrido música, igual. Videos. Por ejemplo, si yo quiero entrar a música, imágenes, música. A música. Enter. Punto, punto sin seleccionar. Igual, entro. Flecha abajo. TCA media no lo va a leer. Entro. Punto, punto sin selección. Va el orbit y me dolió. Video. Ok, entonces aquí tenemos los archivos. Si doy backspace o la tecla que está encima en lo alto de la tecla Enter para retroceder, retrocedo. TCA media no lo va a leer. Retrocedo. Music. Y así puedo hacerlo sin problemas, ¿ok? Regresé aquí al equipo. ¿Qué me gusta de este explorador? Pues que, como ustedes han escuchado, por ejemplo, entré a esa carpeta y no tiene el retardo este que tiene, que suele tener, por ejemplo, el explorador de archivos de Microsoft Windows en algunas versiones de Windows 10, y también en Microsoft Windows 11 se acentúa este problema. On the drive. Bueno, yo, por ejemplo, voy a entrar a mi disco. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir a, punto, punto, sin seleccionar, a mi disco secundario y voy a copiar una carpeta, por ejemplo. Ciencia, clases con curso NVDA 2000, aquí. Punto, punto, sin select, complementos. P4T portable NVDA 2021 curso. Por ejemplo, para copiar hay varios atajos que trae el propio Free Commander, pero funciona perfectamente. Control C. Copiar. Ya está copiada. Y bueno, pues, por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta, puedo dirigirme aquí al menú carpeta. Voy a pulsar al archivo submenú, editar submenú, carpeta submenú. Ok, y aquí voy a bajar. Cambiar el disco del panel izquierdo al cambiar el disco del panel derecho al más F2, crear nueva carpeta F7. Aquí le doy enter. Free Commander, cuadro combinado contraído, edición en blanco. Y le pongo, por ejemplo, carpeta. Carpeta, new. Free new. Comando. Ok, y doy enter. Pongo el nombre. Curso NVDA 2020. Carpeta Free Commander. Perfecto, aquí creé la carpeta Free Commander. Pero bueno, ahí decía que había un atajo de teclado para crear una carpeta y es cierto. Por ejemplo, punto, punto, sin carpeta Free Commander. Si quiero crear otra carpeta, por ejemplo, voy a pulsar F7 y ya. Free Commander, cuadro combinado contraído, edición en blanco. Directamente me la crea, me pone aquí para poner el nombre, pongo otra. Otra. Carpeta. Enter. Curso NVDA 2020 y complementos, otra carpeta. Y ya tengo aquí creada la carpeta, ¿ok? Si quiero eliminar, pues igual puedo pulsar simplemente la tecla suprimir. También tengo, ahora les voy a mostrar, pero por ejemplo, si pulso suprimir. Progres, curso NVDA 2020. Ya está, la mandó a la papelera de reciclaje, ¿ok? Complementos, P4T33. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero esta carpeta de aquí, la quiero eliminar de forma definitiva, puedo pulsar Shift más suprimir. Eliminar carpeta diálogo. ¿Está seguro de que desea eliminar esta carpeta de forma permanente? P4T33, fecha de creación 07/12/2021 a las 22:39. Okay. Sí, botón Alt más S. Es muy accesible. El diálogo que saca es prácticamente igual al diálogo del programador de archivo de Windows. No, botón Alt más S. Sí, botón Alt más S. Tabulo hasta así. Pulse curso NVDA 2020. Se detectó a 1723 elementos, 206 MB. Preparando para eliminar curso NVDA portable. Incluso NVDA tiene barras de progreso, los diálogos de Free Commander. ¿Ok? Complementos. Vamos a carpeta Free Commander. Perfecto. Entonces, por ejemplo, les decía yo. Aquí. Complementos. Este programa también tiene menú contextual. Y escuchen ustedes, voy a sacar el menú contextual o botón derecho del ratón. Free con el contexto menú. Abrirá. Ok. Buscar con Everything. B. Anclar al acceso rápido. Me salen. Añadir a la lista de VLC. Defender exclusión submenú. Hit más RS. Okay. Reproducir con VLC. Examinar con mi conceder acceso a su restaurar versiones. Incluir en biblioteca. Estoy submenú. Bajando. Flecha hacia abajo. Anclar a inicio. R. Añadir al archivo. R. Añadir a complementos.zip. Añadir y enviar por email. Okay. Añadir a complementos.zip y enviar por email. Perfecto. Me salen absolutamente todas las opciones que tiene el explorador de archivos de Windows en el menú contextual, ¿ok? Es bastante, bastante interesante, la verdad, muy bueno.
Bueno, yo había copiado. Portable N complementos. Carpeta Freddy Commander. Había copiado. Portable NVDA 2021 curso. Portable de NVDA. Carpeta Freddy Commander. Y punto, punto, voy a entrar a esta carpeta y voy a pegar. Para pegar, control V. Progreso. Más detalles. Preparando para copiar de curso NVDA 2021 a carpeta Freddy Commander. Se detectó a 3321 elementos. 160. Ahí va. Lo 30%. Ahí va. Y me va diciendo el porcentaje. 40%. Tal. Como que fuera el diálogo de Windows. Si tabulo. Tab, más detalles, casilla de verificación sin marcar, solo lectura. Se parece mucho, 50%. Okay. Muchísimo. Tab, copiando 3,687 elementos de curso NVDA 2021 a carpeta Freddy Commander, 52% completo. Y no tiene lag, no tiene nada de 70% de retraso. Okay. Entonces, la verdad, muy, muy usable. Y ahora, como ustedes van a escuchar, 80%. También tiene otras funciones interesantes. Por ejemplo, 91%. Vamos a dejar que termine de copiar. No disponible carpeta. Por ejemplo, tiene configuraciones. ¿Dónde están las configuraciones? Pues si pulso F12 se me van a abrir las configuraciones, pero también están acá. Con F12 las abriría. Archivo submenú. Pulso al. Editar subcarpeta, subfavorito, submember, submenú, extra, submenú. Aquí en extra voy a bajar. Configuración F12. Ahí está, configuración F12. Vamos a darle enter. Configuración. Agregar el elemento abrir con Freddy Commander al menú contextual para. Bueno, esto está en. Menú 6 para. Vamos. Usuario árbol. Ok. Cancelar, aplicar, botar, agregar el elemento unidades, casilla de verificar, peta, archivos, casilla de ver enlaces, casilla de verificación, abrir siempre en nueva, siempre en la panel activo, botón de opción marcado. Y aquí marcado. Hay varias opciones para personalizarla a gusto de cada uno. Yo les voy a mostrar algunas interesantes. Actualizar, registro, usuario actual, recomendar árbol, menú 6. Inicio del programa. Okay. General. Cae en general, sino que yo había estado moviéndola y esto guarda las configuraciones. Okay. Aquí en general, por ejemplo, es la primera opción del árbol. Voy a tabular. Ok. Tabulo. Cancelar. Tabulo. Aplicar botón. Tabulo. Cuadro combinado Spanish.png contraído. Perfecto. Aquí me muestra el idioma, por si acaso tengan que cambiarlo. Aquí ustedes pueden hacerlo. Pueden cambiar el idioma haciendo flecha arriba o abajo. Ok. Voy a tabular. Ejecutar solo una instancia. Necesario reiniciar. Casilla de verificación sin marcar. Vale, esto ya aquí ustedes pueden hacer que Free Commander siempre se abra en la misma ventana. Yo lo voy a marcar para que no hayan tantas ventanas de Free Commander. Entonces, cuando yo lo cierre, cierre una sola, por ejemplo. Pero esto ya queda a gusto de cada uno de ustedes, porque si no, les va a abrir una ventana individual, una en una, otra en otra, otra en otra. Yo lo voy a marcar. Marcado. Porque me gusta que lo abra en una sola instancia. Pero ya es cuestión de gustos, ¿ok? Yo la voy a marcar, tabulo. Minimizar en la bandeja del sistema, casilla de verificación sin marcar. Vale, perfecto. Minimizar en la bandeja del sistema para cuando yo le cierre o haga, pues se minimice, pues también la voy a marcar. Marcado. Voy a tabular. Minimizar al cerrar, casilla de verificación sin marcar. Ah, bueno, creo que era de acá la que yo les decía. La voy a marcar también. Marcado. Iniciar minimizado, casilla de verificación sin marcar. Y también puede ser que cuando abran, pues salga minimizado, ¿ok? Inicia minimizado. Borrar historial al salir, casilla de verificación sin marcar. Ustedes pueden hacer que se borre el historial de carpetas que ha visitado al salir. Esto ya, por si acaso quieren que se abra siempre en el equipo, lo que sea, pues ya esto queda a gusto de cada cual. Yo lo voy a dejar así. Mostrar siempre icono en la bandeja, casilla de verificación sin marcar. Ok, aquí por ejemplo pueden hacer ustedes que se ancle el icono de Free Commander en la bandeja del sistema. También lo dejo a gusto de cada cual. Yo no lo voy a marcar. Guardar la configuración al salir, casilla de verificación marcado. Esto viene por defecto, que se guarde la configuración al salir. Yo lo voy a dejar así. Voy a tabular. Edición seleccionado por ciento, FCA Data Patch por ciento. Ok, voy a pulsar. Backup automático, casilla de verificación marcado. Bueno, esto nos hace un backup de las configuraciones que nosotros hayamos hecho al programa Free Commander. Las va guardando semanal o como ahora les voy a especificar. Voy a tabular. Una vez a la semana, botón de opción marcado. Ahí está. Pues una vez a la semana, o si hago flecha abajo. Edición seleccionado 5. Ok. Bueno, bajé y dice 5. 6. Selección el 5. Puedo aquí mover cuántos. Una vez a la semana, botón de opción marcado. Edición seleccionado 5. Ok. Voy a tabular. Yo lo dejo en 5, así como venía. Pedir confirmación al salir, casilla de verificación sin marcar. Vale. No pedir confirmación al salir. Esto ya depende de sus gustos, de gusto de cada uno. Yo lo dejo así. Cuadro combinado semanalmente contraído. Ok, aquí pueden modificar cuando quiere que haga el backup semanalmente, lo que sea. Árbol general. Y caemos nuevamente en general. Voy a ir a la opción, voy a bajar con flechas. Inicio del programa. Inicio del programa no, voy a bajar. Menú shell. Menú shell. Esto es interesante y les voy a mostrar algunas cuestiones. Voy aquí a menú shell. Esto es el menú contextual, ¿ok? Podemos hacer que salga una opción en Free Commander
Voy a tabular. Ok. Tabulo. Cancelar. Sigo tabulando. Aplicar botón. Ok, voy a tabular. Agregar el elemento abrir con freddy comandera al menú contextual para. Vale. Agregar esto, ¿no? Que diga abrir con Free Commander al menú contextual. Unidades, casillas de verificación sin marcar. Y aquí viene aquí un listado tabulando. Voy a marcar esta que en las unidades salga. Marcado. Ahí está, la voy a marcar. Carpetas, casillas de verificación sin marcar. Que en carpeta también. Marcado. Abrir con Free Commander y ya las demás opciones. Archivos, casillas de verificación sin marcar. Pueden ustedes hacer que se abran archivos, lo que sea, pero ya lo dejo a gusto de cada quien. Yo solamente marqué carpetas y unidades, ¿ok? Enlaces, casilla de verificación, marca abrir siempre en nueva pestaña, casilla de verificación, siempre en la instancia actual, botón de opción marcado. Voy a tabular. Panel activo, botón de opción marcado. Tabular. Actualizar registro, botón. Y tabulo hasta aquí, hasta actualizar registro para que se guarden los cambios. Pulsado. Y ahora tabulo hasta aplicar. Usuario actual, árbol, menú 6. Ok, cancelar, aplicar, botón. Tabulo hasta aplicar, lo pulso. Pulsado. Y tabulo hasta OK. Hay muchas más opciones, yo lo dejo para que ustedes también las revisen, ¿ok? Agregar el elemento de carpeta, archivo, enlaces, casilla, abrir, siempre, panel, actualizar, usuario, árbol, ok. Ok. Carpeta, Freddy Commander, admin, Freddy Commander, XE, lista, punto, punto, sin seleccionar, okay. Portable, NVDA 2021, curso. Perfecto, por ejemplo, yo le agregué al menú contextual, ahora si hago tecla aplicaciones o botón derecho del ratón. Contexto menú, abrirá, buscar con Everity, abrir con Freddy Commander. Ahí está, ya puedo abrir con Free Commander. Esto también me va a salir en las unidades, es decir, en los discos duros, en los pendrive. También le agregué la opción anclar al acceso rápido de carpeta Free Commander, ¿ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tiene una opción bastante interesante. Free Commander. Bueno, voy a ir a Free punto, Commander. Punto sin seleccionar. Y por ejemplo, para llamar al programa. Free Commander XE32 Public Portable. Aquí. Punto, punto sin seleccionar. Voy a, por ejemplo. FTinfo.FT Context Menu 60 FTIcons.dll FTSFX2.exe. Pulso la F. FTWinRedirect.exe. Pulso escape aquí porque ya les digo, cuando pulsamos la F. FreddyCommander.exe. Perfecto. Por ejemplo, yo quiero crear un acceso directo de este exe. FTFreddyCommander.exe. Esto que voy a hacer sirve tanto para archivos como para carpetas. Yo puedo crear un acceso directo muy facilito con Free Commander. Sencillamente copiamos el elemento que queremos crear como acceso directo. FTFreddyCommander.exe. Lo quiero hacer para que el programa se abra, o sea, para abrir el programa. Y lo voy a poner. Copiar. Lo copié, le di control más C. Y quiero copiarlo, por ejemplo, ¿en dónde lo pongo? En mi escritorio podría ser. Vamos a dar atrás. Voy a ir. FreddyCommander.exe32 publista. Biblioteca sin seleccionar. Dropbox, este equipo, tabulé y aquí tengo un árbol también. Panel de control, papelera de reciclaje. Tengo rápidamente, miren, también tengo el panel de control. Panel de control. Aquí, yo tabulé una vez. Papelera de reciclaje, reina, red, iLive Drive, Audacity.exe, Dropbox, iTunes, okay. NVDA, Oracle, VM, Virtual, panel de control. Esto es lo que tengo en el escritorio, todo lo que tengo en el escritorio, por ejemplo. Skip, Twitter, WebPad, Foam. Todo lo que tengo en el escritorio, ¿vale? Skip, panel de control. Voy a tabular. Lista, Freddy Commander XE32 Public Portable. Vale, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a pegar ese atajo. Freddy Commander, descarga, documentos, escritorio. En escritorio. Voy a dar enter. Punto, punto, sin seleccionar. Y ahora, ya entré a escritorio, a la carpeta de escritorio, y para pegar allí ese acceso directo, me pulso al. Archivo submenú. Y voy a. Editar submenú. Editar. Y voy a bajar. Cortar, voy a copiar los elementos, insertar, acceso, seleccionar todo, insertar acceso directo. Hasta insertar acceso directo y le pulso Enter. Escritorio, admin, Freddy Commander. Y ahora ya tendré en el escritorio un acceso directo a Free Commander. iLive Drive, Audacity.dropbox.freddycommander.exe, acceso directo.lnk. Ahí está, ahí lo tengo, yo lo puedo con F2, también puedo renombrarlo, ¿ok? F2. Edición seleccionado, freddycommander.exe. Igual que como el explorador de archivos de Windows. Freddy Commander, F-R-E-E-C-O-acceso, spa, ha seleccionado, commander.exe, acceso directo.lnk. Ahí está, si doy Enter. Freddy Commander, lista, punto, punto, sin se abre y pone. Ok, se me abre aquí Free Commander, así. De sencillo, creamos un acceso directo. Bueno, pero bueno, por ejemplo, si yo quiero enviar la tecla, el Windows o el atajo de teclado Windows más E, que lo utiliza el explorador de archivos de Windows para que se me abra con Free Commander, lo puedo hacer sencillamente.
¿Cómo lo hago? Pulsando al archivo submenú y voy a navegar hasta extras, editar submenú, con flecha a la derecha, carpeta subfavorito subver submenú, extra submenú, en extras y voy a bajar, configuración F12, bajo, guardar configuración, bajo, guardar todas las configuraciones, voy a hacer flecha abajo, restaurar todas las, editar barras de herramientas, programas favoritos submenú, definir teclas de atajo, conectar unidad de red CTRL, desconectar la unidad, agregar conexión FTP, aquí vamos a bajar, redirigir WinMaster a Free Commander, aquí está, redirigir WinMaster a Free Commander, entonces aquí le doy Enter, este equipo, admin, Free Commander XE, Apple iPhone. Entonces, ya cuando yo pulse la combinación de teclas Windows más E, se me abre, lista, punto, ahí punto. Se me abre Free Commander con Windows más E. ¿Okay? ¿Qué les parece? Así rápidamente tendrán el acceso a Free Commander. También podemos nosotros asignar atajos de teclado, tanto para llamar el programa como para hacer varias cosas, todas las cosas que tiene Free Commander. A todos se le puede asignar un atajo de teclado. Es muy accesible. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Vamos a pulsar al archivo submenú. Y vamos a ir hasta editar submenú, carpeta subfavorito, subver submenú, extra submenú. Otra vez hasta extras. Voy a bajar. Configuración F2, guardar configuración. Guardar todas las configuraciones. Restaurar todas las, editar barras de herramientas, programas favoritos, definir teclas de atajo. Aquí está. Definir teclas de atajo. Le pulso Enter. Definir teclas de atajo. Lista. Atributos barra marca de tiempo 1. Tecla de atajo actual. Shift más Enter. Ok. Entonces aquí ya vienen algunos predefinidos. Vamos a bajar con la flecha. Buscar 1. Tecla de atajo actual. CTRL más F. 2. Okay. Tecla de atajo actual. Alt más F7. Perfecto. Entonces, por ejemplo, para buscar me dice que es Control F. Y de verdad que es Control F. Nos permite hacer búsquedas. Buscar computadora. Ok. Buscar en la computadora. También podemos buscar con Free Commander, tiene muchas opciones. Buscar en carpetas 1, tecla de atajo actual, CTRL más F7. Ok. Voy calcular sumas de comprobación 1, tecla de atajo actual, CTRL más K. Cambiar 1, tecla de atajo actual, F4. Vamos cambiar a nombre 1, tecla de atajo actual, F2. Ahí está, para cambiar el nombre, F2. Cambiar nombre varias veces, 1, tecla de atajo actual, CTRL más M. Esta es una opción muy interesante que, bueno, no sé si en este tutorial la voy a poder abarcar, pero bueno. Combinar archivos. Comparación de archivos de texto 1, tecla de atajo comprimir 1, tecla de atajo actual, alt más F5. Alt más F5, ok. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar esto. Copiar 1, tecla de atajo actual, shift más F5. Copiar 1, tecla de atajo actual, shift más F5. Aunque pone shift más F5, con control C también sirve copiar, ok. Copiar con confirmación 1, tecla de atajo actual, ergo un lista. Abrir mis documentos en el panel. Abrir carpeta en el mismo panel. Abrir el administrador del equipo. Ok, por ejemplo, podemos hacer esto, el administrador del equipo. Podemos hacer muchas cosas con Free Commander. Podemos hacer... Abrir el administrador, de abrir la carpeta activa del panel derecho en el abrir el administrador del equipo. Bueno, vamos a, por ejemplo, abrir el administrador del equipo. Vamos a tabular, le vamos a establecer un atajo de teclado. Campo de tecla rápida, ninguno. Bien, voy a definir aquí un atajo de teclado. Es que tengo tantos que no sé cuáles son los que estoy usando de verdad. Entonces, voy a ponerle Control, Windows y F2, por ejemplo. Control Windows F2. Ustedes pueden poner lo que quieran. Ya está. Tabulo. Asignar, asignar. Hago Shift Tab. Campo de tecla rápida CTRL más F2. Dice Control F2. Campo de tecla rápida CTRL más F2 enfocado. Vale. Voy a dejarlo en Control F2. Vale, perfecto. Si yo quiero. Asignar, asignar. Tabulo hasta asignar y lo pulso. 1. No. Nueva tecla de atajo. Diálogo. Esta nueva tecla de atajo ya está asignada a otro comando. Detalles. Confirme si desea remover la tecla de atajo actual y asignar la nueva. No, botón Alt más N. Vale, perfecto. Me dice que ya está asignada, entonces no. Sí, botón Alt, no, botón Alt. Pero más bueno, N. Va a decir que no. Definir tecla. Pero de esta forma ustedes pueden cambiar la tecla a todos y cada uno de los comandos que tenga Free Commander, ¿ok? Pues vamos a salir de aquí con escape. Este equipo, admin, Free Commander XE, lista, punto, punto, porque sin seleccionar. Quiero mostrar otra cosa, ¿ok? De trastero. Vamos a ir aquí a mi carpeta. Les voy a mostrar algo muy interesante que tiene. Punto, punto, sin seleccionar. De las muchas cosas interesantes que tiene. Ciencia. Voy a... Clases con curso NVDA 2, punto, punto, sin seleccionar. Voy a... Carpeta Free Commander. Aquí en esta carpeta que creé Free Commander. Punto, punto, sin seleccionar. Voy a... Portable NVDA 2021 curso. Por ejemplo... Este explorador ya trae un compresor y descompresor de archivos, ¿ok? Entonces, si yo quiero comprimir esta carpeta, ni siquiera hace falta que tenga ningún programa instalado. Ya esto trae un compresor y descompresor. Bueno, para comprimir esta carpeta, por ejemplo, si yo quiero, voy al menú Archivo y busco Comprimir y me va a salir. Pero también puedo pulsar el atajo de teclado
al más F5, escuchen ustedes. Comprimir, edición seleccionado por Table NVDA 2021 curso. Y me sale aquí un diálogo para comprimir, ¿ok? Tabulo. Encriptar casilla de verificación sin marcar. Puedo encriptar este archivo, tabulo. Usar la carpeta actual, casilla de verificación sin marcar. Vale, yo le marco para que me lo cree en la carpeta actual. Marcado. Ahí está, lo voy a marcar. Crear archivo comprimido autoextraíble, casilla de verificación sin marcar. Puedo incluso crear un autoextraíble. Escuchen ustedes. Crear un archivo para cada carpeta, casilla de verificación sin marcar. También esto, si quieren, lo pueden ustedes marcar. Yo lo voy a dejar así. Mover al archivo, casilla de verificación sin marcar. Esto tampoco no lo toco. Cuadro combinado contraído. Edición en blanco. Ok, voy a tabular. Cuadro combinado FC zip, zip contraído. Aquí está, ustedes pueden elegir aquí el tipo de archivo en zip. Yo lo voy a dejar en zip, pero podemos. FC zip, jar. Puede ser jar. FC zip, jar. O puede ser esto, ¿no? FC zip, jar. FC zip, jar. FC zip, zip. Ok, yo lo voy a dejar en archivo zip. Cola, cola. Tabulo. Ajustar, ajustar. Ejecutar, ejecutar. Y tabulo hasta ejecutar. Y escuchen ustedes, lo hace rápidamente. Ejecuto. No disponible. Lista. Portable NVDA 2021. Curso ruta. D. Curso NVDA 2021. Carpeta pre-comender. Okay. Si hago flecha abajo. APMS WinCore Console L1-1-0. Hasta que diga esto, es porque está comprimiendo. Aquí no hay una barrita de progreso. Eso aquí no lo hay. Pero... APMS WinCore Console L1. Si podemos flecha arriba o abajo movernos y hasta que nos diga esto, es porque está... Carpeta pre-comender. Aquí está. Admin, pre-comander. Ya terminó de comprimirlo, ahora sí. Y vamos a bajar. Portable NVDA 2021 curso.zip. Aquí está, perfectamente. Portable NVDA 2021 curso. Por ejemplo, borro esta de aquí, ship suprimir. Eliminar carpeta pre-commander, 22% completado. Eliminando 3600 carpetas. Y ahora, por ejemplo, esta que está comprimida. Punto, punto, sin selección. Portable NVDA 2021 curso.zip. Ahora la voy a descomprimir, sería al más F6. O podrían ustedes ir a archivo y descomprimir. Al más F6. Descomprimir. Edición seleccionado C. User Speter on the Drive Escritorio. Va, lo ves en el escritorio, por ejemplo, me lo va a descomprimir. Pero ustedes aquí podrían elegir que se descomprima donde ustedes quieran. Usar la carpeta actual, casilla de verificación sin marcar. Voy a marcarle que use la carpeta actual. Marcado. Ahí está. Descomprimir en su carpeta, casilla de verificación marcado. Ahí está, esto está marcado en su carpeta, perfecto. Cuadro combinado contraído. Edición en blanco. Ahí está. Panel. Cuadro combinado sobreescribir elementos ocultos y de sistema sobreescribir elementos. Tabulo. Solo conservar fechas, casilla de verificación, cola, cola. Tabulo. Ejecutar, ejecutar. Ejecutar. Ahí va. No disponible. Lista. Portable NVDA 2021 y curso. Y ahí está descomprimiendo. Ok, si hago flecha abajo. APMS WinCore Console L1-1-0.dll ruta. D. Curso NVDA 2021 carpeta pre-commander portable NVDA 2020. Ahí está. APMS WinCore Console L1-2-0.dll. Está descomprimiendo. APMS WinCore Data Team. Hasta que no deje de salir esto, será cuando ya se... APMS WinCore de WL1-1-0.dll ruta. De curso NVDA 2021 carpeta pre-comanda. Allá se descomprimió. Portable NVDA 2021. Y aquí tenemos las dos carpetas, ¿ok? Perfecto. Bueno, voy a mostrarles alguna otra cosa más para ir terminando. Tienen muchas. Pero, pues, de verdad, se iría mucho tiempo. Les voy a mostrar una muy interesante que tiene, que el explorador de archivos de Windows no la tiene, y creo que es muy interesante. Vamos a... Apple iPhone, C, sistema. Voy a marcar una carpeta como favoritas, por ejemplo. D, trastero. Voy a entrar punto, aquí. Punto, sin seleccionar. Yo, programas. La carpeta programas, voy a entrar. Punto, punto, sin seleccionar. Y la quiero agregar a favoritos, pues sencillamente pulso Alt. Archivo subeditar submenú. Navego hasta carpeta subfavoritos submenú. Hasta favoritos. Agregar la carpeta actual a la lista de favoritos sigma ctrl más v. Ahí está. Sigma ctrl más v. También la agregaría de una vez. Le doy enter aquí. Programas admin pre-commander x. Y listo. Siempre la tendría yo esta carpeta cuando abra Free Commander. Por ejemplo, abro Free Commander. Pre-commander este lista. Punto punto sin select. Aquí está en el equipo. Voy a abrir, voy a ir hasta favoritos. Archivos editar su carpeta subfavoritos programas. Y programas. Programas. Admin. Y allá estoy en programas. ¿Qué les parece? Una opción más que interesante que de verdad no sé por qué no la trae Windows, ¿ok? Tiene muchas, son demasiadas. Por ejemplo, puedo copiar la ruta de esta carpeta o de este archivo, por ejemplo, en AL. Archivo, subeditar, submenú. Editar, si bajo. Cortar, copiarlo, separar, CT, insertar, seleccionar, todo, seleccionar, seleccionar, algunos teclas de adición. Bueno, para seleccionar todo es control más A, que lo sepan. Seleccione el tipo de archivo, del tipo de archivo, seleccionar elementos con el invertir, selección, invertirse, deseleccionar, limitar, la deseleccionar, deseleccionar, seleccionar, guardar, selección, restaurar, guardar, selección, cargar, la selección de copiar, ya. Mayor que portapapeles, barra de direcciones, subcopiar, mayor que portapapeles, submenú. Aquí en copiar, mayor que portapapeles, hago flecha a la derecha. Copiar detalles como texto en el
portapapeles. No puedo disponible. Puedo hacer esto. Ruta del archivo mayor que portapapeles alt machines. Puedo esto de aquí. Copiar ruta de carpeta al portapapeles. Y la CTRL ruta de la alt machines. Enter. Programas. Aquí. Voy a hacer que verbalice el lector de pantalla lo que copié. NVDA-C, en este caso con NVDA. De programas. Ahí está. Y eso es lo que tengo en el portapapeles. La verdad, es un explorador de archivos bastante versátil. Tiene muchísimas opciones que nos tardaríamos la vida en este tutorial, pero yo creo que es una alternativa más que interesante para el explorador de archivos de Windows, que está dando bastantes problemas. Este de aquí se mueve con mucha fluidez sin atascarse. La verdad es un muy buen programa. Yo se los recomiendo. Lo van a tener ahí en la entrada del blog. Ya saben, si están viendo o escuchando en el canal de YouTube el vídeo, pues ahí en la descripción va a estar el link a la entrada donde podrán conseguir todos los programas para 32 bits, porque el de 64 hay que pagar, pero con el de 32 va excelentemente bien. Y les voy a dejar también la versión instalable, que es para 32 bits. Así que, amigos, si les ha gustado este material, que espero que así sea, compártalo, síganse suscribiendo al canal. Sí, compartan todo el material, les puede servir a más personas. Dennos like. Y bueno, hasta aquí este tutorial conmigo. Hasta la próxima.